los edificios más enigmáticos, misteriosos y antiguos de Mexicali es la Casa de la Cultura. Situada en el primer cuadro de la ciudad, fue construida en el año de 1915 por arquitectos traídos de la ciudad de Los Ángeles, pero se inauguró hasta un año después cuando se abrió la primaria Cuauhtémoc, una de las primeras escuelas para varones. Desde aquellos años este inmueble guarda entre sus paredes y pisos de madera gran número de historias, pero sobre todo de leyendas. Imagínense nada más aquí cuántos niñas y niños, generaciones de niñas y niños cachanillas transcurrieron pues por estos salones, por estas aulas, estos pasillos, estas escaleras. Y bueno, pues hay varias historias, pero hay una historia muy interesante. Por ahí en las ciertas noches ahí suele aparecerse un fantasmita, una pequeña niñita así, con un vestido blanco así muy vaporoso, pero tiene que ver pues con un acontecimiento trágico, por ahí se dice, ¿no? La historia cuenta que en la década de los 30 una pequeña niña cayó y murió desde el segundo piso. Hasta nuestros días dicen que su alma en pena padece cada noche en la planta alta, incluso son varios los que la han visto. Se dice que cuando se oculta el sol aquí en el segundo piso de la Casa de la Cultura, se escuchan pasos y lamentos, lo cual es motivo para que los guardias de seguridad no se animen a subir de noche. Los guardias, para empezar, no suben a la segunda planta, se quedan en la zona de enfrente, en la zona iluminada. De repente, pues tú vas así sobre un salón, una oficina, pero allá a lo lejos se ve así como que una silueta se mueve, como que una silueta así media borrosona se mueve, y se trata pues de esta niña que sube y baja las escaleras o que abre una puerta. Son varias las personas que han visto a esta niña entre los pasillos jugando. Sin embargo, esta no deja de ser una historia de seres que se fueron físicamente, pero que todavía habitan entre nosotros en espíritu. Pero con el paso de los años llegan a ser leyendas que se repiten una y otra vez.